Muy buenas, guarchitos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otro día más al mundo de Guarcho. Tenía pensado subir, en vez de este vídeo, tenía pensado subir uno de Naruto, pero por algunos problemillas técnicos con el juego no he podido subirlo, y para subirlo con mala calidad o con problemas de frames o algo, pues prefiero no subirlo. Total, en un par de días ya me llega la capturadora y ya no habrá más problemas para nada, ni ningún juego. O sea que vamos a seguir con la campaña del Far Cry 4, que estaba muy interesante, ¿eh? Espero que a vosotros os esté gustando mucho, porque a mí me está encantando. Ay. Me da bastante rabia que no haya podido subir en Naruto, porque tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros. Pero bueno, solo tenemos que esperar un par de días y ya está. No hay más. Ya se sabe cómo es el Fraps, que dependiendo del procesador que tengas, pues precisa bastante procesador el Fraps, la verdad. Sobre todo en este tipo de juegos. Hay que ver lo que tarda este puñetero juego al principio para cargar. Es desesperante, ¿eh? Ay. Pensaba que no volvería a verte. Ajá. Aquí lo habíamos dejado, sí, si mal no recuerdo. Vamos a mirar el mapa para ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos aquí la misión principal. La misión principal. Pero vamos a ir a hacer la de Herc. Este de aquí. A ver qué tal está y quién es ese personaje. Siempre mola encontrarse personajes nuevos. Petadilla ahí, guapa. ¡Vamos tarde! ¡Tío, no! ¡Nos hemos perdido la acción! ¿Nos conocemos? ¡Tío! ¡Soy la caballería! ¡Iba a llegar aquí como el puto Clint Eastwood! ¡He pillado! He oído hablar de ti. Sé que vas arrasando todo a tu paso y tal, por eso he venido, porque tú y yo juntos acabaremos con la senda dorada en un santiamén, ¿eh? En su propia cara. Somos la senda dorada, tío. No entiendo nada de lo que estás diciendo. No hablo tu idioma. ¿Querrás decir que acabaremos con el ejército real en un santiamén? Verás, nosotros somos la senda dorada. ¿En serio, tío? Estos tipos me han estado mirando por lo que decía de la senda dorada, así que tiene sentido. Estás muy emparado. Nuevo plan. Caballería preventiva. Cuando necesites ayuda, me llamas. Entramos en escena y te ayudamos. Yo, mis... senda. Colegas de la senda dorada, eso es. Tú y yo, tío. Los nuevos y mejorados tatuhermanos, eso es. Viviendo el sueño, ese puño. Tatuhermanos. ¡Sí, bitch! Tatuhermanos. ¡Bum! Te quedaste torrado, pero lo importante es que has llegado y lo tengo en cuenta y te respeto por ello. Te veré por aquí a menudo, ¿no? ¡Venga, compañero de la senda dorada! ¡Vamos! ¡Dale, Hash! ¡Hostia, hostia! Ken Block. Muy bien. El Ken Block quiere a ti. Ajá. No, no voy a pedir ayuda cooperativa. Ajá, vale, sí, ya sé. Los eventos de karma. ¡Hostia! Un mini helicópterito. Ascender y ascender y disparar. Vamos para arriba. ¿Pero dónde tengo que ir? Ese es el chiste. ¿Qué hay que hacer? A ver. Ah, que lo de Herc era eso nada más. O sea, no hay misión ni hay nada. Joder. Ni misión ni hostias. Hala, así, a palo seco. Bueno, pues iremos. Es que ahí abajo había como una especie de Herc, H de Herc, pero no.
Pero bueno, iremos a la misión principal. Hostia, 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 que me voy a empotrar por andar mirando para el lado. Esto es más difícil de lo que parece, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? Vamos para abajo. ¡Yepa! Pero sí que mola, sí, esto mola un huevo. Vamos a ver. E interactuar. ¡Maldita sea! ¡No! ¡Eres una traficante! Ahora mismo no me gustaría entrar ahí. ¿Me recuerdas? ¿Sobre qué están discutiendo? Los hombres de Pagan van a atacar uno de nuestros campamentos. Amita cree que la prioridad es la información obtenida por los guerreros. Zaval cree que es más importante salvar a nuestra gente. ¿Cuánto tiempo llevan así? Suficiente. La discusión no cambia y tampoco sus posturas. ¿Cómo eres realmente? Mira, no quiero molestarte, pero eres AJ Gale, ¿verdad? Gracias por ayudarnos. Todos te lo agradecemos mucho. Habéis cometido crímenes. Estoy en deuda con la senda dorada por salvarme, pero viene para esparcir las cenizas de mi madre. Es probable. Pero ahora has visto lo que Pagan le ha hecho al país. Eres el hijo de Mohan Gale. Lo sé. ¿Te guste o no? Tu deber es Kirat. Y tus decisiones serán importantes. Alguien debe zanjar la discusión entre Amita y Zaval. Recuérdalo cuando estés allí. Ay. ¡Oh, hazlo! Adelante, muestra a AJ cómo eres realmente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vidas en juego. Tenemos que actuar ya. Es una guerra. Esos datos son vitales. Hablamos de soldados que podemos utilizar. ¿Recuerdas lo de Darpan? Si tengo que elegir entre Darpan y esos datos, me quedo con lo último. ¿Por qué nadie me dice nada? Han pasado de mí como si fuera un fantasma, vamos. Las misiones de equilibrio de poder son esenciales para la senda dorada, pero Amita y Zaval tienen objetivos diferentes. Habla con los dos líderes y elige a quién apoyar. Joder, no me mola eso, ¿eh? Porque siempre que eliges uno, pasa algo con el otro. Cuando eliges con el otro, pasa algo con el otro. O sea, al final sería parda con los dos. La decisión te llevará a una misión completamente distinta. Esto también implicará la aparición de nuevos objetivos en futuras misiones y decidirá quién es el líder de la senda dorada hasta la próxima misión de equilibrio de poder. Joder. Vale, ahí nos aparecen las dos misiones. Me piro de aquí. A ver, yo voy a escuchar a los dos. Y voy a ver qué propuesta tienen. Amita, yo conseguiré la información. Vale. Llevábamos tiempo yendo a hablar de una gran ofensiva y entonces atacaron Banagur. Pero algo no cuadra. Creo que se avecina algo gordo y estos datos podrían confirmarlo. Pero no hemos sabido nada del campamento desde el ataque, así que ten cuidado. ¿Vale? Vale, pero no voy a hacerte caso aún. ¿Seguro que quieres aceptar esta misión? No. Vale. Esta chica quiere información de un supuesto próximo ataque. Vas a ver dónde es, quizá, y puedes salvar más vidas, no sé. Vamos a ir a este. Dime, ¿qué hago? Invadirán uno de nuestros campamentos. No sé cuándo, pero no será bonito. Necesito todos los refuerzos posibles. Si quieres ayudar, ve allí, hermano. A ver, la misión de Kirby Pérez ahora quiere proteger a los rebeldes de un campamento cercano a la senda dorada. Vale, vamos a ver. Está claro que salvar vidas siempre es lo más importante, sobre todo cuando son de nuestro grupo, vamos. O sea, Zaval creo que tiene más peso. Pero si pensamos las cosas, ella lo que quiere es obtener información
para evitar un futuro ataque. Pues no sé, no sé. No sé qué hacer. Va, salvar vidas. ¿O no? Es que no sé, la información hoy en día es súper importante, lo es todo. La información hoy en día lo es todo. Sí, aquí a lo mejor mueren unas cuantas personas, pero a lo mejor con el otro podemos salvar a muchas más. Venga, va, me quedo con Amita. Caza os he cazado. Me parece que la información puede resultar más importante a la larga. Voy a ver si podemos vender cosas. Y así voy a pillarnos una nueva arma o algo. A ver, comerciar. Bueno, no hay mucho que vender, la verdad. No hay mucho que vender. Munición. Pensaba que no volvería a verte. Hostia, pero si mal no recuerdo. Lo vi el otro día y no me acordé de comprarlo. El traje aéreo, fundamental. Fundamental, tío. Vamos. Aquí hay un helicópterito para ir volando hasta el sitio. Despegue, despegue. ¿Por qué apunta hacia...? Vale. Vi que apuntaba hacia abajo y estaba diciendo que dice esto. Pues hay que ir para allá. ¡Sube, sube! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? Vale. Ahora lo pillo. No puedo ascender a más de cierta altura. Ay, 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 que me quedo atascado. Las aspas están ahí rozando ahí con todo. Hop, volando. Como bola, ver tirar desde arriba, aunque es todo monte. Pero bueno. Esto no lo tenía el Far Cry 3 y la verdad es que se agradece para no tener que ir a todos lados en coche ni en vehículo. Por lo menos así vamos volando. Es que sí. Las señales de aliados. Ahí va, la petadita. La petadita de rigor. Vamos para allá. ¿Hay gente por ahí? No parece, ¿no? Descendiendo. Los cazadores son unidades sigilosas letales que se comunican con silbidos. Pueden verte a través de la vegetación. Estos son jodidos. Pueden encantar depredadores para que te ataquen a ti en vez de a los soldados. Hostia, hijos de puta, pueden dominar las fieras. Qué desgraciados. A ver. Campamento de la Senda Dorada. Quita el cartel, coño, que no veo. De momento no veo ningún enemigo. Se lo han dejado...
poquito maltrecho, ¿eh? Ton, 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 ton. Venga, planta. Aquí. Ahora. Uy, no me fío un pelo, ¿eh? No me fío un pelamen. Punto de control. Saquea los cadáveres para conseguir información. Ah. Ah. Entonces no hay nadie por aquí cerca. Nada, no, baraja de cartas. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! ¡Puto chucho de mierda! ¡Madre que lo parió! ¿Qué susto me ha pegado? Es un cazador de eso. ¡Eh, que me quemó! ¡Me cago en...! ¡Hostia! Entrada 0 de 3. Este va a ser. ¿Ves? Información. Ojo, munición. La munición. Arpones. Arpones a dar por culo. Lámpara de plata. Vale, hay que ir a la... ¡Eh! ¿Cómo disparar, no? ¡Hostia! Sí, sí, sí. Me están atacando. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cúrate! ¡La madre que los parió! ¡Hijo de puta! Eso está muy pegado. A ver... Hola, y este, como ha lanzado un contra molotov o algo así, pues ahora está todo más ardiendo aún. Pues me manda por aquí el mapa. Bro, me cago en Dios. Oh, la madre que los parió. ¡Ven aquí! Desgraciado. Oh, pero... Vale, está ahí. Oh, la hostia, esos son jodidos, apenas se ven. Ah, vale, pues me indicaba para aquí porque estará aquí arriba. ¿Será este? Este era. ¡Este ha sido! Botiquín, botiquín. Ahora para allá. ¡Bitch! ¡Hostia! Ya, que no los veo. Aparecen de la nada. Hostia, otro. Ostras, qué puntería tiene, chaval. Ostras, que hay más. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. ¿Dónde está? Ah, allá arriba. Hay que ir con 100 ojos aquí, ¿eh? Hay que usar hasta el del culo. A ver. Este. ¿Usted tiene algo? No. Luz química.
¿Usted lo tiene? No, este tiene un cómic, es otaku. Es mangaka. A ver. ¿Dónde está? Estaba por aquí. Oh, 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 oh. Se me ha acabado de ver una sombra, mírala. Hostia, ¿qué es eso? Un salmón. Okay. Bitch. Muerto. Vamos a ver qué es. ¿Dónde está? Ah, lo he ido por el fondo. Voy a coger aire. Y lo vamos a despellejar. ¡Oh! Este es como... Este salió en el programa este de pesca que hace el viejillo ese. El de Monstruos de Río. Sí, chaval. Buah, qué guapo. Sí, señor. Ah, mira dónde estaba la información. No me acuerdo el nombre del pez ese. Tiene un nombre... Pero creo que estaba en el Congo. Proviene del Congo. Tengo la información. Vale, AJ. No sé qué hace aquí. Ahora ve al otro campamento a ver qué puedes hacer. Claro, ahora que... se han muerto todos ahí en el campamento, pues... Ahora ve allí. ¿Abandonar la misión? No, voy a coger esto. No veo nada. Pero no veo nada, chaval. Ostras. Ya me han disparado una flecha. Baja, baja de aquí. Baja de aquí. ¡Veja! ¡Hostia! Me cago en los putos cazadores, chaval. La madre que los parió. ¿De dónde está? El lobo fuera. Esto no menos. Es hora de sangre. ¿Dónde vas tú, Chuck Norris? Mira ese, ese que hace, quemándose el solo. Pero... Cúrate, coño. Mi mamá, que me matan. Voy a cortarte en miles de pedacitos. No vas a cortar una mierda. Hostia, aquí hay convención de gilipollas aquí reunidos. Hala, se comió más plomo. Hostia. ¿Qué pasa, tío? ¿Pero cuántos hay? Al final me han jodido, tío. ¿Pero cuántos hay ahí? ¡Por Dios! Hay tropecientos 30.000. Toma. En la mocha. Mochin. Cajo una cona, voy a... A ver si yendo en silencio me puedo cargar al menos a unos cuantos. Parece que no me han visto. Ajá. Perdón, allá hay más. Toma ya, hostia. ¡Ole! ¡Ole! ¡Joder, pues! Me he cargado tres, como habéis visto.
Amita, están todos muertos. ¿Qué hay de la información que encontraste? Antes me venían 50. Templo o algo así. Muy bien, AJ. Podría ser importante. Echaré un vistazo. Y gracias, gracias por haberme hecho caso. Sí, gracias. Hombre, aquí han hecho una masacre bastante importante, pero... pero bueno, oye... ajá. Vamos a coger... Vamos para allá este. Estoy rapiñando. Como ya sabéis, soy muy judío para los juegos. Yo rapiño de todo, o sea... El dinerito manda en este juego. A buscar. Estaba buscando y encuentro un busca. Bueno, vamos a ir. Sherpa. ¿Cómo que Sherpa? Badra. La misión de Badra. De aquí, Sabal. Vamos a viajar aquí rápidamente. No sé cuánto llevaremos de vídeo, pero creo que ya llevamos un ratito. Voy a estar 5 minutitos más y ya está. Ahora sí que tenemos cosas para vender. Sí, ahora sí. Ahorrase. ¡Ey! He escuchado una bala ahí pasando por la de la cara. ¡Epa! A ver, un cartelito. Mira, hay que quitar estos cartelitos. Un segundo que ya voy a... un águila, oigo un águila. Los bichos son más falsos que un sello de Snoopy. Toma, en toda la cabeza. A ver si se le quita la gana de hacer tonterías. Habilidades tengo 5. Hostia. Muerte desde abajo, se la ponemos. Recarga la carrera, eliminación y saqueo. Objetivo móvil. Acción concentrada. Eliminación y lanzamiento de cuchillo. Vamos a ponerle. Eliminación con pistola. Venga, las eliminaciones molan a Dios, las voy a poner. Ay. Vamos a ser el puto Chuck Norris fusionado con Jean-Claude Van Damme. Vamos a ver. Y por último, vamos a... descubrir esta torrecita. Para descubrir un poquito más de mapa. Y así hacemos algo de tiempo. Y se me está ocurriendo una idea. Voy a subir a la torre directamente con el chisme este. Me ahorro el tener que ascenderla. Estamos un poco in the night, ¿no? O sea... karma. Que sí, que pesas con el karma. No lo veo ahora. Vamos ya a la torre directamente. Total, eventos de karma de esto supongo que habrán bastantes. Ahí, atajando donde falla. Atajando un falla. Que me disparan. Hijos de puta. Olé.
¡Qué buena! Vamos a ver, ¿quiénes son los desgraciados que me están disparando? ¡Qué buena! Subir a todas las torres así, vamos, es que es la hostia. Venga. ¡Arreglado! Casa de Pravin, que los están secuestrando, les van a dar mandanga por el ojal. Sala triste de Satish. Y guardia del tigre. Vale, ahí no debemos ir. Y antes en las tiendas, un revólver. Anticonceptivo. Venga, si no me quedo embarazado. Y ahora, todo chulo, me voy a pirar de aquí. ¡Epa! Vamos a ver. Ahí, ahí, despejando. Despejando sitio. Y vamos a ir directamente a este sitio y lo vamos a dejar aquí. Ya vamos un buen ratito. Hemos conocido a un personaje que no sabía en qué bando estaba. Y también hemos descubierto otra torre más. Y he obtenido información para un posible ataque y ayudado a los que... Bueno, ayudado no, porque ya no quedaban. Se habían adueñado del sitio y lo único que hicimos fue matar a los que se habían adueñado de eso. Así que... Así que nada, chicos, espero que ya que en cuanto me llegue la capturadora poder hacer gameplays de otros juegos también. Y que pues tener más variedad, aparte porque estoy esperando... Bueno, el de Crew en teoría salía hoy, pero por lo visto aún no ha salido. Así que de momento vamos a estar con el Far Cry y en cuanto me llegue la capturadora pues ya tendremos de Crew y Naruto Shippuden. Así que supongo que haré una especie de horario, supongo que haré un... Lunes y miércoles podemos poner Far Cry 4, martes y jueves Naruto Shippuden y viernes y sábado podemos poner The Crew. Así hay variedad de juegos, un shooter, un juego de coches y otro de peleas. Y pues así para la gente que prefiera, bueno, yo prefiero ver esto, bueno, pues así hay variedad. Bueno, pues nada, guarchitos, ya me trabo yo solo. Nos vemos en el siguiente capítulo y muchas gracias por estar ahí. Sois la hostia, no tengo, si os lo digo siempre porque es verdad, sois la hostia. Los guarchos, como siempre, somos los mejores, estamos on fire siempre. Y nada, me voy a comer porque tengo un hambre, que tengo más hambre que los lobos del juego. Y nada, os espero en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego, guarchitos!